Hola, bienvenidos a un nuevo video de configuración. En este caso les vamos a mostrar el alimentador, el comedero para mascotas Gatnik, el cual se conecta vía Wi-Fi y podemos programar una hora específica a la cual, digamos, bote alimento y puedan comer, ¿bien? Puedan comer nuestras mascotas. Bien, armamos el equipo. Obviamente es bastante intuitivo el armado. Una pieza calza sobre la otra en orden, como vemos, y conectamos el equipo a 220. El mismo va a titilar de forma rápida la luz azul. En caso de que no titile de forma rápida, de que titile de forma lenta, vamos a dejar presionado el botón, el único botón que tiene, hasta que lo haga de forma rápida. ¿Ok? Para ello, ahora, después de esto, vamos a descargar la aplicación Smart Dive, que nosotros ya acá la tenemos descargada. Aquí vamos a mostrar el icono Smart Life. Tenemos que crear un usuario, obviamente con su respectiva contraseña. Esta misma aplicación también nos permite añadir aspiradoras y otros dispositivos y controlarlos todos desde acá. En este caso le vamos a dar a añadir dispositivo. Y tenemos dos opciones. La aplicación va a hacer un escaneo, como estamos viendo aquí en pantalla en la parte de arriba, y nos dice que hay un comedero. Nos aparece acá la foto, digamos, ilustrativa del, para añadirlo. Otra forma también es buscarlo en esta lista. En este caso está en electrodomésticos pequeños. Y en la parte de abajo vamos a ver acá alimentador de mascotas Wi-Fi. Tenemos dos opciones: o lo añadimos desde el principio o lo buscamos manualmente. Lo vamos a hacer de forma manual. Es exactamente igual. Nos va a pedir que colocamos la contraseña de la red Wi-Fi a la cual estamos conectados. Recordemos, de 2.4, no puede ser una red de 5. Tenemos que habilitar esa señal en nuestro router. En este caso ya tenemos la contraseña ingresada y le vamos a dar siguiente. Bien, acá vemos que está en vinculación y esperamos. Bien, ahora vemos acá que queda fija la luz y nos da un sonidito. En la aplicación ya nos dice que fue exitoso y le damos siguiente. Nos dice que se agregó con éxito y le damos finalizado. Acá en pantalla tenemos que esperar a que la aplicación termine y nos abre directamente lo que es la configuración del equipo. Lo podemos usar tanto conectado a 220 como con pilas AA. También tenemos esa opción. Acá nos dice, digamos, para alimentar. Si lo queremos hacer de forma manual, también podemos llevar un control de cuántas veces se ha alimentado. Y acá vemos para añadir qué días de la semana y a qué hora y la porción. Esto lo vamos, obviamente, dependiendo del grano del alimento que tengamos, viendo qué nivel de porción, acá lo podemos seleccionar. Obviamente esto es ensayo y error para ver cómo podemos hacerlo. Acá activamos los días que queremos la alimentación y vamos añadiendo a qué hora se hace la alimentación, o bueno, a qué hora, digamos, expulsa el alimento para que nuestra mascota pueda comer. Como pueden ver, es muy sencillo, no tiene mayor complicación lo que es ni el uso ni lo que es la vinculación con la aplicación. Cualquier otra duda o consulta que tengan, recuerden que siempre estamos para ayudarlos. Esperemos que este video los ayude en la configuración y en la puesta a punto de su producto.